hiciste levantarme temprano, que va, vas a conocer a Yankee, madrugué, hace una hora empezamos, el tipo no llega, es un impuntual. Vos sabes que el Yankee es medio loco, le gusta probar autos lindos, todo, pero como le gusta probar cosas lindas, también... ¿Se trasnocha? Se trasnocha. Bueno, ¿qué, pero qué cosas lindas prueba? Yo de autos nomás, yo de otra cosa no, no sé. No, porque si tú te trasnochas, si tú te trasnochas por algo... Pero va a llegar en cualquier momento. Ahí está llegando. Chicos. ¡Ah! ¡Qué bueno! Estábamos hablando bien de ti. No te conocía. ¡Qué placer! Te estaba defendiendo. ¿Qué tipo? Estaba hablando, diciendo, dudando de vos. No, yo existo, chicos. No, pero qué bueno que llegaste. O sea, estaba diciendo a Pablo que, mira, un minuto tarde no es nada. O sea, mejor tarde que nunca. Bueno, yo soy Yankee, que siempre hago otra cosa, otra aventura también. No tengo la suerte de Pablo o de nuestro amigo Al de viajar a otras partes de los Estados Unidos, que se pasan viajando ustedes, probando autos muy lindos. Uy. Ustedes no tienen perdón, ya en el programa pasado ya hablamos del tema. Vos de vacaciones y él en teoría trabajando en California. Que en California, mucha gente no le cree, pero bueno. En California, bueno, tiene que mirar mi vida social para que vea que esté trabajando de verdad. Yo trabajo, después de las 5 de la tarde ya no se puede manejar, está oscuro. ¿Dónde? ¿En California? En California. Tiene un sol hasta las 10 de la noche ahora. Qué bueno, encantado de conocerte. Bueno, macho, encantado de ser parte de la conquista acá con mis amigos. Y esperamos que traemos buenos autos y buenas pruebas y que guste todo el mundo. Arrancamos este programa justamente yendo a un garage que ustedes se perdieron porque tienen otra actividad, aparentemente, no solamente la conquista. Y yo tuve que ir solo a un garage y bueno, van a ver los autos que hay ahí. Vale, vamos a ver autos. Vamos, chicos. Hola, Pablo. ¿Cómo Pablo, estás? Querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenidos. Bueno, ¿me mostrás un poquito lo que me dijiste que me ibas a mostrar el otro programa? Me dijiste que tenías algo acá especial. Te muestro un poquito los bebés que tengo acá. Bueno, el Rebo, que es mi bebito preferido. Lo tengo descansando en este momento, esperando para la próxima prueba en Sebring, que si Dios quiere va a ser en una o dos semanas. Después ahí tenés el SV, que en realidad tiene muy pocos kilómetros. No tuve tiempo para tirarlo en la pista, porque uso todos los autos solamente para probar. Es un super veloce. Ahora le estoy trayendo un kit Novitec, un kit aerodinámico. También una programación diferente para la caja, porque tengo bastantes problemas cuando lo tiro en la pista. No es suficientemente rápida. Y además cuando toco el acelerado y el freno al mismo tiempo, se me apaga el motor. Terrible. Este es mi segundo bebé. Primero viene el Rebo y después viene este, una escuadra Corse. El último Gallardo que salió de Lambo. Después de acá se terminaron todas las ediciones. Hay 50 en todo el mundo y 15 en Estados Unidos. Lo que tiene este Gallardo original es carga aerodinámica, el difusor, el piso, la caja, la programación es diferente y el motor tiene un poco más de caballos. Y lo que le hice yo, cambiando el original, es la suspensión, un poco la alineación, la caja y el motor. Pero cuando hablo del motor, no es que le saqué 100 caballos más, solamente 40, 60 caballos más, pero la reacción cambió mucho y la caja también. Y siempre lo traqueo a veces. Le pongo gomas slicks, que están, los podés ver ahí atrás. Y entre gomas slicks, que lo tenés acá, a las gomas normales que vienen de calle, hay 6 segundos de diferencia. En una pista de 1 minuto 10. Así que imagínate una pista larga. Seguimos con el tema del Lambo. Acá está mi bebé, que es el Huracán Super Trofeo. Originalmente creo que tiene casi 700 caballos, pero le agrandamos la brida y tiene casi 800, un poco más. ¿Se pueden aplicar tantos caballos a las pistas de acá de Estados Unidos? Sí, especialmente en este auto, que tiene mucha ayuda de control de tracción, ABS, mapeo del motor, de todo tiene. Así que nada, le puedes poner 1000 caballos que... lo puedes andar. Es el auto más rápido de turismo que probé en mi vida, pero es el más fácil al mismo tiempo. Así que tenés una contramano de que es muy rápido, pero muy fácil. A comparación del Porsche, este, el Porsche Cup, que no tiene control de tracción, no tiene ABS, nada, tiene, no llega, creo, 500 caballos, pero es muy divertido manejar. Cuando te pasás de un auto al otro, por lo menos me cuesta un día completo para acostumbrarme, porque tiene cero ayuda. Es más difícil de manejar esto. ¿Tiene alguna diferencia los italianos con los alemanes o los japoneses? En realidad, entre los italianos y los japoneses, por la experiencia que tengo, los autos alemanes no se rompen nunca. Los italianos también tal vez tienen un poco más de falta de confiabilidad y demás. Eso tal vez era en los años 90, principios del 2000 y bueno. Pero ahora es como que los autos italianos lo alcanzaron y
las nuevas evoluciones como este auto, por lo menos a mí nunca se me rompió. He corrido 4 horas seguidas en este auto y perfecto. Pablo, ¿por qué utilizás el sistema este de camuflaje? Te digo, ¿por algo en especial elegiste esos colores? En realidad me gusta mucho porque se nota bastante en la pista y se puede distinguir bastante el auto y demás, y nada, me encantó. Obviamente son autos preciosos, pero vos sabés que yo tengo un corazón de la montaña. Nací en Córdoba y veo allá aquellas cosas que son para mí. Vení que te voy a mostrar. Estos Toyotas son Toyotas World Rally Car originales y estuvieron mucho tiempo parados. Así que ahora le estamos haciendo una restauración completa. Creo que hay unas 10 por hora, no me acuerdo cuántos en todo el mundo. Y nada, la quise plotear como corría Carlos Sainz, que era mi héroe junto con Mäkinen. Y bueno, ahora tenemos dos. La idea es dejarlo esto configurado para tierra y la otra configurada para pista. Así que lo vamos a bajar de suspensión, cambiar el tema del diferencial y nada, cambiar las llantas. Lo que más me gusta es rally, pero la pista estoy más acostumbrado, puedo dar un par de vueltas que ya me adapto al auto que sea. He probado bastante con el Maxi Rally, con la gente de Baratero, que los quiero mucho y me ha ayudado un montón. Pero en la época que iba a correr, me vine a vivir acá a Estados Unidos. Bueno, camioneta del Dakar. Camioneta del Dakar, sí. Esta era la que corrían mis hermanos, la pinté todo blanca y le saqué el diseño a un Mitsubishi que corría a principios del 2000. Y bueno, vamos a ver si la podemos probar en algún momento. Bueno, ¿terminamos con la frutilla de la torta? Sí, con el bebito. Bueno, no sé qué decirte con este, no tiene palabras para describirlo. Es un Sonda Revolution. Mucha gente se confunde el Sonda con el R y la verdad son cosas diferentes. El Revolution se hicieron 5 en total, el R es muy similar a este. No tiene esta parte, no tiene esto. El interior es un poco diferente, no tiene esta parte de acá. Y bueno, nada, es todo fibra de carbono, pesa en seco 1050 kilos, así que 800 caballos. Tal vez tiene un poquito más, pero bueno, declarados tiene 800 caballos. Caja X-Track, y bueno, el motor es un V12 de AMG. Y me acuerdo siempre Horacio me decía que le insistió a la gente de AMG que tenía que tener un motor para correr las 24 horas de más, que tenía que aguantar. No era cuestión de ponerle, no sé, 1300 caballos y que explote todo. La verdad que es muy fácil de manejar. Lo que hizo Horacio con los ingenieros de Pagani es hacer un auto completamente amigable para que gente que no corre carreras ni nada lo pueda manejar tranquilamente. Es más, tiene demasiado grip y para mí pierde tiempo y hay que soltarlo un poco. Pero no, es un auto súper amigable. Felicitaciones, estos chiches son el sueño de muchos. Gracias. Yo lo único que te voy a pedir que si me prestas una vuelta uno de tus autos. Obvio. ¿Con qué te querés llevar? Este puedo andar bien yo. ¿El Pagani Kart? En este creo que puedo andar bien. Dale, llévatelo nomás. Dale, gracias chicos. Un saludo a la conquista. Bueno, al final, para la próxima, me traen con ustedes para yo conocer ese taller. ¿Te gustó, no? Me encantó, desde por la pantalla, claro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora para el próximo bloque me voy a presentarte un auto no tan moderno, un auto que a los cubanos les encanta. Dime qué. El Dorado. ¡Wow! Eso me gusta. Auto viejo, ¿eh? Es un autito un poco clásico. La gente no lo va a confundir con un pescado frito, el Dorado. No, el pescado frito, el Dorado, un auto clásico. Che, ¿vos creés que lo metemos en el grupo al cubano? Más vale, dan un poco tipo más que... Es bueno. Che, pero ya estamos... ¿Pero bueno en qué? No, buena gente. Vamos a pensarlo, vamos a ver cómo avanzamos con este chico. Bueno, tenemos que seguir el programa y... Ok. Y me trajiste un auto para probar con la familia. ¿Te gustó? Me encantó, pero sinceramente, ¿de dónde lo sacaste ese auto? De otra colección, un amigo nuestro también que es argentino yankee y puertorriqueño también. Nuestro amigo William Hubble. Ah, bueno, entonces hay que llamarlo William para que nos siga prestando ese tipo de autos porque exactamente. Son autos muy lindos y a la gente creo que le gusta mucho. Sí, sí. Y viendo esta nota, creo que va a pedir más de estos autos. Este auto le va a encantar a ellos. ¿Quién es? ¿Para? Martín. Chico, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola, Martín, ¿qué haces? ¿Y por la aventura de hoy? Este auto, esta vez para tu mujer. Oh.
¿Qué nos trajiste? ¿Me lo puedo contar? ¿Vamos a verlo? Vamos. ¡Tremendo! Increíble, ya estamos listos para salir. Bueno chicos, vamos a pasear. ¡Nos vemos! ¿Vieron chicos lo largo que es este auto? Me siento como en una película de... ¡Qué cómodos los asientos! ¿Viste? No sé si son los resortes o qué... Piensa que en el año 60 este auto era el tope de gama. Es el Cadillac, el dorado. El placer de cuando agarras un pozo. Escuchen el motor, también eso debe consumir... 8 cilindros. ¿8 cilindros tiene este? ¡Wow! En esa época no se preocupaba por el consumo de combustible. El volante este, más que un volante, parece un timón de barco. El tamaño que tiene, y aparte es muy finito, no tiene ningún, obviamente, ningún elemento para controlar nada. Y a pesar de ser un auto tan grande y tan largo, es coupé. Ahora es un auto que llama la atención. Es un auto largo, lindo y no se ven muchos ahora. Está bueno, tiene baúl grande. Pero es cómodo, los asientos son como sillones. Como los sillones de los bares. Uno siente que la dirección no es tan precisa como un auto de los nuevos. El freno, uno tiene que apretar el pedal y esperar un poquito que reaccione. Pero obviamente el motor 8 cilindros, cuando uno lo acelera, se siente que empuja. ¿Hay algo raro acá en este auto? Nosotros. ¿Qué tiene apoyacabeza? Claro, porque en esa época los apoyacabezas no eran obligatorios. ¡Qué placer manejar este auto! ¡Qué angosto! ¿Qué es esto? Este no tiene empleador de asiento, es lo único que le falta, porque lo demás creo que tiene de todo. Me gusta el tapizado, la alfombra, todo rojo, me encanta. Miren lo que es el lugar este, cómo se disfruta un auto así sin techo aquí en Miami. Miren lo que es. Sí, ¿aquel no es el auto de Yankee, el tío? ¡Mira! Pablo Lobit y la familia. Hey, Pablito, ¿cómo andás? Bien, acá probando esta maravilla. Está buenísimo, la verdad. ¿Y chicos, le gusta el auto? Sí. ¿Sí? Bueno. Buenísimo. Pablito, ¿quieres avanzar al futuro? Un auto clásico, pero un auto moderno, 100% eléctrico. Nissan Leaf. Ah, buenísimo, dale. Pero si yo me llevo ese, ¿sí? ¿Me podés llevar a los chicos hasta mi casa, que yo lo voy a probar a otro lado? Copate, Martín. Mirá, son tres angelitos. ¿Hecho? ¿Los llevo? ¡Pablito! ¡Me llevo a los chicos, dale! ¡Vamos! ¿En qué estás andando? En un Cadillac. ¿Qué te parece el auto? Lindo. ¿Será muy difícil manejar este auto? Sí. La radio es rara y es antigua. Y el techo también es raro porque tiene todo metal para que se abra. ¡Chicos, vengan! Un poquito antiguo, no es como los de ahora que se te acomoda el volante cuando te subís. El velocímetro acá es muy raro. Que ahora son todos redondos, digitales. Y que tiene muchos botones, pero no sé para qué serán. Y la radio, que le falta la pantallita. Estos deben ser los aires. Este es el encendedor. ¿Para cargar el combustible qué me decís? Creo que era acá. Este es el Cadillac El Dorado. El nombre surge en el año 52, conocido de la ciudad famosa, El Dorado. Era una ciudad mítica que era llena de oro. Vino con motor V8 de 350 ruedas cúbicas, rodamos 6 litros. Caballo de fuerza, no estoy muy seguro, pueden rodar los 200 o 225 caballos de fuerza. Motor a carburador, dirección hidráulica. Chicos. Sí. Callado, ¿no? Hace preguntas raras, nada, ¿no? No, raras no. Pues si no, desaparecen todos. Che, ¿sabes cómo se prende la radio? No, ya empezaron las preguntas. Sleigh bells ring, I listen, in the van. ¿Qué música pusiste? Bing Crosby, la música moderna de esa época. ¿Qué es eso?
No, chico, esto sí que es música. Los DJ. ¿Quién? Los DJ, ¿dónde está? ¿Dónde está el botón para subir el vidrio? ¿Y dónde está la cámara para hacer marcha atrás? ¿Qué cámara marcha atrás? Da vuelta la cabeza así, va para allá, con el brazo. ¿Y por qué no tengo apoyo a cabeza? Porque los chiquitos no tienen cabeza. ¿Y tanta pregunta por qué? ¿De dónde se abre la puerta acá? Pero chicos, tantas preguntas me hacen ustedes, me están volviendo loco usted con las preguntas. No, Tommy, pantalla de televisión no tiene. Xbox tampoco tiene, Tommy. PlayStation. Tampoco PlayStation, esto es un auto clásico, sino que no entienden ustedes. Es un auto clásico. ¿Por qué tiene esto así? Estos niños lo devuelvo, me parece. Dame un segundo que tengo un plan y va a explicar este auto de arriba a abajo. Perfecto, chicos. ¿Hacían preguntas? Martín, todo muy cómodo acá, pero me quedan algunas dudas todavía. ¡Más! ¡No! Acabo de ver lo que hizo Pablo. ¿Tú crees que Pablo sabe de carro antiguo? Sabe un poco, pero ¿te gustó el auto o no? A mí me gusta el auto, todos los autos viejos. Yo soy cubano. Cuba es el cementerio de todos esos autos viejos. Dije, ¿no? Te lo encuentras también, el Dorado con un motor Toyota también te lo puedes encontrar, sí. Porque lo que hacen para mantenerlo rodando es increíble. Yo he oído historias donde ellos usan un pistón de un Alfa Romeo para una moto Harley Davidson. Sí, sí, en sí. Cuba. Son genios. Lo que hacen, y eso lo hacen por la escasez. No hay pieza, no hay nada. Entonces, es una locura, pero los tienen todos rodando. Sí. ¿Okay? Como lo que le hacen fotos los turistas, pues tú piensas que, pero nada. Después del corte, te voy a enseñar el Golf R. Al, ¿qué te dijiste para nosotros? El auto pequeño que más me gusta a mí, o uno de los que más me gusta, es el Golf R. Ese auto chiquitico, cuatro puertas, lo hace la Volkswagen, corre como una maravilla, y para andar en él, yo le digo que es el carro de carrera del pobre. ¿Sí? Especial, me encantó, chiquitico, y vamos a verlo. A pesar de todo el escándalo por el problema del diésel, mi amor por este auto no ha sido dañado. Volkswagen Golf R 2016. Competencia perfecta para el RS3 y para el BMW 235i. Una de las cosas que más me gusta de este auto es su reacción en el rodaje. Cuando tomo las curvas, el movimiento constante es increíble. Lo que le llaman el bucket list, la lista del cubo, la lista de cosas que uno quiere hacer antes de morirse. Bueno, yo creo que si yo tengo una lista de 10 autos que me gustaría manejar antes de morirme, definitivamente este es uno de ellos. Este tiene casi 300 caballos de fuerza y muchos comentarios positivos detrás de él. El diseño en general no es muy llamativo, se ha mantenido así por años, pero a pesar de no ser llamativo, tiene algo que gusta, tiene algo que se mantiene. Yo no quiero que lo cambien. El R no es todo lo que yo esperaba que fuera, pero esto es un GTI mejorado. Okay, es un GTI muy mejorado. Este auto no es muy atractivo para ponerse a mirarlo, pero la calidad suprema. Este auto creó la revolución de los hatchbacks, tiene 16 válvulas y suena. Suena fenomenal. Pesa menos, te responde mejor, te habla. Como el Golf tiene ese look tan particular, siempre ha existido la duda con él. ¿Es rápido o no es rápido? Bueno, yo les puedo decir que es muy rápido. Tiene un chasis tan maravilloso que no es duro. Se puede mantener el control perfectamente sin volverse un carro súper firme. Cuando sube las revoluciones así a 3000, es increíble. Vale la pena arriesgar una multa y todo, ¿eh? Luces de Visenon, un poquito de LEDs. Si nos fijamos bien aquí adentro, estos son entradas de aire. Detalle importante. R, eso está por todas partes del auto. Aquí tengo dos locos que están quemando goma.
interesante. Un par de locos aquí quemando goma. Eso ahora viene la policía, a ver si no me mandan a salir de aquí. Bueno, vamos a seguir. El look de frente es impresionante. El look tiene personalidad. Hay pocas líneas, hay dos líneas que son muy distintivas aquí en el capó. Un poquito de cromo que hemos mantenido aquí. Para mí personalmente es el mejor auto deportivo que he manejado este año y me da un gran placer decirlo. DSG, Direct Shift Gearbox, ese es el tipo de transmisión que tenemos aquí. Este sistema fue inventado por Porsche en los años 80 para autos de carrera. El asiento se siente muy cómodo, es bajito, el volante tiene aquí abajo este fondo plano, 292 caballos de fuerza, un torque de 290, 2.0, turbo cargado, 4 tubos de escape que no son nada excesivos porque me encanta, porque me parece que es un Ferrari. Este es un Ferrari en miniatura. Aquí tenemos para agarrar, para morder el pavimento este, para que no resbale nada, para meterse así completo en él, 4Motion, tracción a las cuatro ruedas, aquí lo dice 4Motion. Eso hace que se muerde el pavimento, que se pega al pavimento. Por el lado es un hatchback y yo diría que es uno de los hatchbacks más famosos del mundo, ¿ok? Esta es la séptima generación. Ruedas 18 pulgadas de aluminio, frenos de disco ventilado delante y detrás. Por aquí adentro el diseño es también, como había comentado yo, como por afuera. No es el gran diseño, es una cosa bien sobria, es una cosa bien tranquila, es una cosa que no tiene muchas curvas. Pero no se ve mal porque es la personalidad de este auto en sí. Este auto me gusta mucho, yo se lo recomiendo grandemente. El que se lo pueda comprar no es un auto barato, pero vale la pena comprárselo. Y el que tenga plata y se lo pueda comprar y en el aftermarket, en el mercado negro, en el mercado de afuera, buscar ese kit que le logra poner 450 caballos de fuerza, imagínense qué sería este auto. Si así ya como es una locura. Dime tú cómo sería de otra forma. Creo que hemos terminado un capítulo distinto donde pudiste conocer al Yankee. Aparecí al fin. Un gran placer. Este va a ser el primero de muchos donde vamos a tener ya más diversión y bubble gums y todo lo que viene en el camino. Hubble bubbles, no bubble gum. Cosa, ¿viste? Tiene hambre. Nos vemos. Chao, chicos, nos vemos. Gracias. Bueno, Al, mira, empezamos... ¿Esta es tu casa? Sí, empezamos un poco cansado. Cada semana me sorprendes más. Te dije de venir acá para estar un poco más tranquilo y hablar un poquito de este Yankee. ¿Qué te pareció? Me cayó bien el Yankee, me cayó bien que le decimos gringo, pero es argentino. Sí, una mezcla. Ni él sabe de quién. No, me cayó muy bien, me cayó... Espero que nos invite, como prometió, que nos vas a invitar a las cosas buenas que pasan aquí en el show y eso me gustaría que fuera de verdad, que pase rápido. Sí, ya estamos preparando algo para fin de mes, para ver unas pistas de carrera donde vamos a ir a probar autos. ¿Y él va a estar? Sí, y van a estar las chicas, que a vos creo que te interesa. Dale. Eso. Dale. Esa es la parte importante aquí, que hay que esa promesa no puede fallar. Bueno, Al, vamos a disfrutar el programa de hoy. Te desafío un partido de pool. Bueno, dale. ¿En Cuba se juega esto? Sí, pero acuérdate que yo salí de Cuba hace muchos años, o aquí... Soy fuerte en esto, pero no veo cerveza, no veo nada. Tú me recibes siempre con las manos vacías. No, lo que pasa es que nosotros tenemos que manejar, no podemos beber. Bueno, ok, está bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ahora le vamos a dar un adelanto de lo que vamos a ver en el programa de hoy. Para mí, le voy a decir la verdad. Todo el mundo está hablando
un diseño maravilloso, pero no parece una camioneta, no parece una pick-up, el look, no estoy diciendo el desarrollo, y eso lo voy a comprobar. Bueno, ¿qué vamos a ir a hacer? Atrapar Pokémon. Están muy preparados, equipados y atentos. A cazar Pokémon. Muy bien. Okay. Bienvenidos. Estamos aquí en Miami compartiendo con la prensa y también sus invitados, y hemos traído diseñadores, ingenieros de Lincoln Motor Company para poder hablar y destacar el nuevo vehículo, el MKZ del 2017. Bueno, Al, vamos a comenzar el juego y mientras yo me divierto acá, contarle a la gente qué vamos a ver. Pero no te vas a poner nervioso si empiezo a hablar. No, no, para nada. Vos no te pongas nervioso si yo meto demasiadas bolas. Eres tan bueno, ¿no? Vamos a abrir. Ahí vemos. Bueno, te cuento que fui a Texas a probar una de las camionetas que más me gustó. Pero ¿qué pasa? Es afeminada esa camioneta. Es afeminada. El diseño de la Ridgeline está hecho que parece una minivan. ¿Ok? Y es muy buena. Se desarrolla bien fuera de la ruta, dentro de la ruta. Todo lo que le pusieron en la cama atrás, hay una nevera para llenarla de carne, de cerveza, hay música, hay luces. ¿Y eso quiere decir que es afeminado? El diseño es afeminado, porque yo estoy acostumbrado cuando pruebo una pick-up, una camioneta que sea robusta, ruda, de hombre, de macho, de verdad, y la veo delicada. Entonces, mira el video. Anoche fuimos a cenar al Álamo, la gran historia de la guerra entre Estados Unidos y México. Y según escuché, según me comentaron esta mañana, la frontera no debía estar donde está hoy en día. Debía estar cerca del río Las Nueces, mucho más arriba. Y oficialmente esto sería todavía territorio mexicano. Honda Ridgeline 2017 de San Antonio, Texas. Para mí, oficialmente, México. Marzo 6, 1836. En la oscuridad del amanecer, el general Antonio López de Santa Anna lanza un ataque junto a 1800 de sus hombres y sueltan su furia contra una banda de tejanos para defender este fuerte llamado The Alamo. Americanos contra mexicanos, el bien contra el mal, libertad contra tiranía. Aquí se cuenta la historia de cómo Texas le fue arrebatada a México. El emblema de la agresión americana contra México. Para otra gente, el Álamo es un símbolo de sacrificio y heroísmo por una causa mayor. La primera parte de la gran expansión americana, oscurecido por un mito que complica lo que verdaderamente pasó aquí. Aquí, los tejanos son nativos mexicanos de Texas. Libertad, honor y sacrificio. Todo tiene su historia. ¿Por qué Honda escoge este lugar para presentar su nueva pickup? Por ese mismo motivo, Texas es el lugar donde más camionetas se venden en el mundo. Y aquí, todas las compañías presentan sus camionetas. Frente no la acompaña. Es tan buena que sigo repitiendo, me duele decir algo negativo de la camioneta, porque es fabulosa, puede hacer lo que hace la Tacoma, lo que hace la Colorado, y lo puede hacer hasta mejor en muchas ocasiones. Pero no parece una camioneta, la veo muy delicada, la veo que parece una minivan. RTLE, Ridgeline, capacidad sin compromiso, esas fueron las palabras que salieron de la boca de la gente de Honda esta mañana. Por acá adentro tiene un diseño muy bonito, un diseño fabuloso, han usado materiales buenos. Aquí un poquito de tipo piano que le da la vuelta a todo y se incrusta aquí por las puertas. De esa forma me gusta mucho lo que estoy mirando. ¿Se siente como una camioneta? No. Me parece que estoy manejando la minivan pacífica. No estoy diciendo que es mala, no me confundan. Por aquí al lado tenemos ruedas de 18 pulgadas y las gomas son diseñadas por Firestone exclusivamente para esa camioneta y la puede usar en todo terreno.
está linda y es capaz, que es lo importante. He estado participando en presentaciones de los competidores y una de las cosas que me gustó que hizo Honda es que todo lo enseña. Y acaban de hacer una tonelada de piedra que cayó aquí atrás de una altura y no le ha pasado nada aquí adentro a nada. Si pueden mirarlo y lo hicieron frente a nosotros para que viéramos que es verdad, que no pasa nada. Esa es la calidad del material que hay aquí adentro. Fue desarrollado especialmente para ellos, basado en lo que tenían en la generación anterior, pero ese se rayaba. Este es muy superior, con todo el trabajo y todo lo que tú le puedes hacer aquí atrás, no lo puedes rayar. Espectacularmente bello. ¿Qué tiene bueno esta camioneta? Bueno tiene que es una construcción unibody. Ok, como es unibody, aquí no hay partes que se muevan como las otras camionetas. Todas son lo que le llaman body on frame, el cuerpo en el esqueleto. Ok, esta, el esqueleto es uno solo. Esa parte es bueno, y me estuvieron explicando ayer que, por ejemplo, hay un ejercicio que vamos a hacer off-road donde la camioneta levanta una de las ruedas de atrás. Me dijo, si vas a la Tacoma o a cualquier otra camioneta, cuando está esa rueda de atrás levantada, puede que una puerta no abra, puede que el gate de atrás no abra, porque ya todo se mueve, porque es body on frame. Pero como esto es unibody, aquí eso no pasa. Eso, claro que eso es bueno, eso me gusta. Versátil y confidente para la gran aventura de la vida. Otras palabras que usaron la gente de Honda. Están usando todas estas palabras para crear un estilo de vida. La cama de atrás es 3 pulgadas más larga que su versión anterior. Tiene más capacidad de carga y eso se debe un poquito al rediseño que mantuvo en general la camioneta en su capacidad de carga. Eso le queda muy bien. La capacidad para guardar cosas aquí atrás es increíble. Aquí esto lo mismo puede ser una nevera que un cajón para guardar tus cosas, que para guardar las botas. Esta tapa se cierra y queda la caja atrás completamente sellada. No entra nada, todo está protegido, tiene llave y la goma de repuesto está todavía ahí puesta. Otra cosa que me gusta un montón, cuando esto se cierra, bueno, abierto también, por supuesto, aquí atrás, esta caja completa es una bocina de audio. Tú puedes poner música, te puedes acercar a la playa, al río, donde tú quieras, y con tu celular pones la música, y esta caja es una caja de resonancia. Lo que le llaman la parte de atrás de lo que sería el imán de la bocina, ellos lo reinventaron y está puesto aquí adentro. Está garantizado y no le entra ni el agua, ni el polvo, ni la tierra, ni nada. O sea que la puedes estar lavando con una manguera, echando agua, y escuchas la música aquí atrás, muy buena. Y es un sonido que tiene hasta 400 watts. Aquí adentro tenemos conectividad con los teléfonos de Apple y los de Android, Apple CarPlay y el Android. Aparte tenemos el sistema de seguridad de Honda que se llama Honda Sensing, donde tenemos sensores adelante, sensores atrás. Tengo sensores que me ayudan a mantenerme en la línea, tengo sensores para cuando me pasa. Se siente rica, se siente buena, y eso me gusta también a mí. Yo no soy mago, pero esta es la única camioneta que yo conozco que puede hacer esto. Voilà, la abro aquí, perfecto. Pero, ¿qué pasa? ¿No me conviene esa puerta? Bueno, la caída es dura, pero se abre de dos maneras. Díganme que eso no le gusta. Eso está fabuloso, espectacular. Y por si fuera poco, ya con esta camioneta, cuando salgo a hacer camping, mira, aquí mismo monto mi casa de campaña, espectacular. Otra cosa buena, bueno, para todo terreno está preparada con all-wheel drive activo, o sea, es todo terreno activo. El motor es 3.5 V6, inyección directa, 280 caballos de fuerza, transmisión automática de 6 velocidades. O sea, han pensado en detalles para este tipo de vida, para la vida afuera, para la vida en la calle. Yo no la veo tanto para el trabajo, pero para lo que es lifestyle y para montar mi moto y para montar mi bicicleta y lo que sea, está perfecta. Pará. ¿Qué pasa? Nos tenemos que ir al corte. No la vi tan afeminada a la camioneta. ¿No? Me parece que son cosas que te están pasando en la cabeza. No. Tenés que... Me pones nervioso. No te pongas nervioso, nos vamos al corte, así te tranquilizas un poco. Dale, ok, dale, vamos al corte. Al, un momento. Te quiero mostrar la nueva Hyundai Santa Fe, pero con algo distinto.
Nosotros jugábamos a esto, al billar, al pool. Mirá lo que juegan los chicos en el día de hoy. ¿Qué es lo que juegan? Obviamente, con los teléfonos. Míralo. ¿Están listos para una nueva aventura? Hoy tenemos una invitada que es turca, pero en realidad habla solamente en inglés. En turco. Va a ser todo un desafío. Y nos tocó un nuevo vehículo. ¿De qué se trata? Es una Hyundai Santa Fe con 6 plazas, ideal para nosotros que somos 5. Y hoy pudimos invitar a una amiga, así que vamos a irnos de aventura. Bueno, ¿qué vamos a ir a hacer? Atrapar Pokémon. Están muy preparados, equipados y atentos. A cazar Pokémon. Muy bien, okay. Hablas mejor que yo. ¿Vamos? Sí. Vamos. Que le gusta el auto porque es muy grande y le gusta el color también. Está bueno, es grande, tecnológico y cómodo. Acá tengo para manejar el aire, el acá atrás. Tiene acá abajo, tiene una salida de aire. Y acá arriba tiene la otra para regular el ventilador, la temperatura. Y acá también tenemos para cargar el celular. Esa es una poke parada. Bueno, pibe, vamos rápido a buscar Pokémon en la nueva Santa Fe. Bueno. Una camioneta muy grande, cómoda y con mucho espacio. Tengo apoyabrazo, climatizador de asiento. Calentador. Climatizador. Calentador. Climatizador. Calentador. Mira. Calentador. Lo que más me gusta a mí es que tiene el techo panorámico y puedo ver más Pokémon. ¿Pikachu? Tienes que atrapar Pokémon en la vida virtual y cada vez que más Pokémon atrapas, subís de nivel. Y cuando sos nivel 5, puedes hacer batallas de Pokémon contra Pokémon. Este tipo de juegos de mi época no existía. En la mía, que yo soy más joven, tampoco. Bueno, poquito mejor. Tenés que caminar y vas encontrando Pokémon. Es uno de los juegos más jugados. En 2 semanas rompió el récord de 30 millones de personas que lo descargaron. Este auto es ideal para ir a cazar Pokémon porque es muy grande y tiene 3 filas de asiento y no gasta mucho. Agregando. Eso sí, el juego este es para las personas que van acompañando, no para el que maneja. Porque para manejar hay que estar atento a las calles. Yo al menos disfruto manejar este vehículo que es súper cómodo. Sí. De paso llevo a los chicos a donde tienen que ir a ver esos bichos que no sé cómo se llaman, los Poké, no sé qué cosa. Pokémon Go. Mientras los chicos van jugando, yo voy conociendo un poquito la Hyundai Santa Fe, en las 6 cilindros, un vehículo muy equipado, tiene todos los elementos de confort y de seguridad que puede esperar uno en un tipo de auto de esta gama. Un auto familiar, con 3 filas de asientos, 6 plazas en este modelo, muy, muy cómodo. En estos últimos años Hyundai ha avanzado muchísimo en el diseño también externo. Destacable también es la parte frontal, que la verdad tiene muy lindo diseño. Un panel central muy moderno. Cámaras de retroceso, cámara de frontales. Los asientos son totalmente de cuero y el panel combina también 2 colores más un detalle en símil madera. Muy buena calidad y una parte en un marrón similar al color de los asientos. Casi 43 mil dólares podemos tener este vehículo con el equipamiento que tiene, que es completísimo. Y una calidad de materiales muy buenos. Un placer ir a jugar con los chicos al Pokémon o a lo que sea, siempre y cuando me vayamos a la Hyundai Santa Fe. Sí, voy de acá hasta Argentina con los chicos entretenidos, que no se pelean, buscando Pokémon. Bueno, chicos, ¿están disfrutando el viaje en la Santa Fe? Sí, mucho.
¿Y las chicas? ¿Y agarraron algo? Cuéntenle un poco. ¿Qué? Mucho ratata. Sí, sí. ¿Qué es ratata? Y un pincel agarré yo. ¿Y qué es eso? Hay un Voltor. Ah, qué nombre raro que tienen esas cosas. Me gusta mucho la gente de Santa Fe. Me encanta. Tiene muy buen andar, es suave, como ya dijo Tommy, el consumo no es muy elevado. No sé dónde lo saco, pero bueno. Él sabrá. Él sabrá. Chicos, vamos a atrapar Pokémon. ¡Viene! Te quiero decir algo, está buena la nota de Pokémon, para mí es una locura y te cuento por qué. El otro día fui a tomar café aquí en un lugar de Miami, me paro en la barra, pido un café y al lado mío se para un tipo grande, gordo, sudando y me dice, aquí hay un Pokémon, ¿eres tú? Le digo, ¿cómo que soy yo? ¿Estás loco? Yo no hago eso. Es un juego interesante, no es para mí definitivamente, es otra generación, yo no lo entiendo. Si hubiera alguna meta, algo de ganar, yo lo entendería, pero no lo entiendo, pero está buena la nota. Hablando de algo para ganar. Vos me dijiste que eras el mejor en esto. No, todavía no, no metiste una. No, pero es que esto es un juego infantil, o sea, esto no es una mesa de verdad. Che, no me corre la mano, debe ser por el calor, ¿no? Mira. No embosco nada. Lo que vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver en pocos minutos algunos eventos aquí en Miami. Ok, perfecto, me parece bien. Bienvenidos. Estamos aquí en Miami compartiendo con la prensa y también sus invitados y hemos traído diseñadores, ingenieros de Lincoln Motor Company para poder hablar y destacar el nuevo vehículo, el MKZ del 2017. Tenemos la primera oportunidad para que este grupo pueda conducir el vehículo y aprender más acerca de toda la tecnología, el lujo, los detalles que tiene el mismo. Así que esperamos que esta sea una gran experiencia aquí en Miami. Vamos a dar un gusto especial. Creo que debe ser el mejor auto del topless, ¿no? Muchísimas gracias. Aquí tenemos el 2017 AMG SL65. Este es un carro que fue rediseñado para el 2017 del modelo del 2016. Este carro se trata de ser un convertible como ningún otro convertible. Es un roadster. Incluye el hardtop y un motor de 12 cilindros con 621 caballos de fuerza. Los rines son de 20 pulgadas y 19 pulgadas en frente y atrás, y son rines de AMG. Y esas luces son LED. El sistema de detrás de la estrella tiene todo el sistema de Active Cruise Control que te permite manejar el carro y el carro se maneja solo. Hace freno y acelera solo a base de las configuraciones que tú has puesto. Entonces, detrás del retrovisor tiene un sistema de cámaras y de láseres que buscan las rayas dentro de la autopista y el carro se mantiene dentro de esos carriles mientras que va manejando. Ahora me toca disfrutarlo. Estamos por manejar un auto realmente increíble, un Rolls Royce. Rolls Royce Dawn. Conta un poquito, ¿de qué se trata este auto? Este auto se trata de exclusividad, status, de lujo. No se trata de qué tan poderoso puede ir, sino de qué, lo que sientes a la hora de manejar. O sea, la experiencia de conducir un auto de este tipo es como que vas flotando. Es verdad, no se siente. Se siente que se va y es tan silencioso, no escuchas el motor, aunque tú sabes que tienes un monstruo adelante, está calmado. El valor de este auto ronda más de $300,000. Más de $300,000. Este modelo en específico, si no me equivoco, son 368,000. Poder manejar un auto de este lujo por las calles de Miami en su hábitat natural, diría yo, ¿no? Convertible, de lujo. Creo que es Miami.
De hecho, Miami es el segundo mejor mercado para Rolls Royce aquí en Estados Unidos. ¿Qué color, no? Combina la malla del reloj. Ah, buenísimo. Con el color del tapizado. Color bastante llamativo en realidad. Creo que en cantidades, en proporciones adecuadas para combinar con el resto. Porque si tú ves, tienes madera aquí al frente, tienes cuero, tienes unos stitches, acentos en el mismo color. Bien. Para contratar. Por supuesto, lo que te digo, tiene potencia, pero este auto no se trata de qué tan rápido puedes ir o cuánto hace el 0 a 60. Este auto es para disfrutar de la experiencia de conducir un auto. Como decía, no es un auto, es un accesorio. Es tu accesorio, así como tú tienes un reloj. El auto, este auto es un accesorio más de ti. Qué placer. Bueno, estoy preocupado. Hemos hecho dos shows y nos hemos despedido sin el dron. Estás perdiendo la costumbre. No, lo que pasa es que no quiero estar mucho afuera por el calor. La verdad, en Miami está muy, todavía pega mucho el sol. Vamos a despedirnos entonces y vamos a ver qué viene la semana que viene, ¿no? Sí, la semana que viene vamos a tener cosas muy interesantes y les prometo que vamos a terminar con el dron. ¿Cómo va el show? El show va muy bien. Si querés, se lo puedes dedicar a tus amigos de Argentina. Yo se lo dedico a mi amigo Eduardo Smoke, que no he tenido el placer de conocerlo personalmente, pero es la inspiración de todo el mundo que describe carro. Él es la inspiración. Y también tenías otro que te inspiraba. No, se me olvida el nombre. ¿Cómo se llama? Matías Antico. Matías Antico, amigo, que te conocí en el evento de Moa en Utah. Te quiero mandar un gran saludo. Sí, son la fuente de inspiración nuestra. Dale, ok. Nos vemos en la próxima entonces.